están, estos son los elegidos por Lionel Scaloni para ser parte de esta Copa del Mundo que arranca el 20 de noviembre, el domingo 20 de noviembre, cuando a la 1 de la tarde estén saliendo de la cancha Qatar y Ecuador en el primer partido. Pero claro, habían aparecido un montón de listas y faltaba la de Argentina, la que se estaba haciendo demorar, la que decíamos, bueno, tal vez la presente el 14, que es el día límite. No, señores, Lionel Scaloni, cara a cara, dijo los nombres de los jugadores. Esta es la lista de jugadores elegidos para el Mundial Qatar 2022. Arqueros, Emiliano Martínez, Franco Armani, Jerónimo Rulli. Defensores, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Juan Foyt, Germán Petzela, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico. Vamos con los volantes, Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Ezequiel Palacios, Alejandro Gómez, Alexis McAllister. Los delanteros, Lionel Messi, Paulo Dybala, Ángel Di María, Nicolás González, Joaquín Correa, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta. Esperemos que ustedes como hinchas lo estén también. Todos juntos. La noticia. Aplaudo de Manuel, está eufórico, ¿eh? Me gustó cómo lo hizo. Viste que todos eligieron maneras medias extrañas y por ahí creativas de presentar la lista de convocados. Él lo hizo así, muy presidencial. Se sentó, dio un discurso y terminó con una manera emotiva diciendo, bueno, que se sientan orgullosos de ser parte de esta selección argentina y que todos juntos vamos a alentar. Entonces, la verdad, me encantó. Felicitaciones a la gente de AFA y sobre todo a este Lionel Scaloni, que le ha cambiado la cara a la selección argentina y hace petete, Néstor, y a todos le contamos que hoy todos tengamos una expectativa diferente, porque en otros mundiales tuvimos expectativas, claro, ¿cómo que no? Si tenemos el mejor jugador del mundo que viste la celeste y blanca, pero en este caso tenemos el mejor jugador del mundo y un equipazo que juegan todos amalgamados, que juegan todos para el mismo lado, y eso está bueno y nos da una, no sé, una esperanza, pero una manera distinta de encarar el mundial que se viene. Bueno, repasando la lista, más allá de tu aplauso y de tu euforia con Scaloni, tranquilízate, por favor. Me tranquilizo. No. A ver, Manuel, está confirmado Dybala. ¿Hay alguna sorpresa? ¿Algún carteludo se quedó afuera? Sí, Ángel Correa, Jorge, que era uno de los que parecía que iba a estar dentro de los convocados, que no está. La buena noticia de Paulo Dybala. Foyt, que era uno de los jugadores que, si bien fue parte integrante de la escaloneta en el último tramo, si se quiere, y más la lesión, hizo que no estuviese vistiendo tanto la camiseta de la selección argentina. Muchos dicen que entra para reemplazar junto a Ezequiel Palacios el lugar que dejaba Lo Celso por la lesión. Pero lo cierto es que después tampoco hay tantas sorpresas. Obviamente que nosotros los cordobeses estábamos muy contentos por la convocatoria de Paulo, ¿no? El hecho de haber adelantado los tiempos a darla ahora, posiblemente, no lo te lo pregunto, tenga que ver con que ya estaba notando Scaloni que muchas selecciones que habían pasado la lista le estaban liberando a tiempo a los jugadores y Scaloni todavía estaba como ahí esperando para poder conformar un grupo que por otra parte ya se conoce, pero está bueno que falta muy poquito. Pero ¿no? Néstor, que este fin de semana es el último fin de semana en el que pueden jugar los jugadores argentinos que están en distintos clubes del mundo, porque ya el miércoles de la semana que viene tiene un partido amistoso ante Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi y ya está, ya de ahí se van para la concentración en la Universidad de Qatar en Doha y ya ahí arranca el Mundial para la selección.